Es que está todo como ultra concentrado. Aquí también se puede elegir primera fila y normal. Vamos a hacerla normal. Luego podemos hacer cola para la primera fila. La estación. Pensaba que era más largo el... Segunda fila en Tarón. Solo diré que por estas cosas, por este tipo de atracciones tan guay, amo los parques de atracciones. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que me esperaba que nos pusiera boca abajo como Batman y no. Y yo creo que si tuviera aunque sea una, sería mejor, pero muy muy guay. Y justamente hemos hecho dos veces y se ha puesto fuera de ser rey, así que ahora continuamos. Pues que, o sea, esto es una microzona y está súper tematizado. Estas obras que veis aquí, estos son los rápidos, pero están pues arreglándose para poniéndose guapa para el verano, ¿no? Y ahí está Mystery Castle, que si no recuerdo mal es una caída libre. Bonita el área donde está Tarón. No sé el nombre, pero es maravilloso, me encanta. Mira, va para atrás. 5 minutos. Y ahora vamos a Rike, que es infantil, pero es tipo boomerang, o sea que va primero para adelante y después para atrás, así que veremos. Ahí está. ¡Qué vistas! Es infantil. En las colas tenemos esto, para que te vayas orientando un poco. Está bien porque así, mientras estás en la cola, vas viendo y más o menos pues vas viendo qué te queda. 0 minutos. Rike, sencillita, para atrás y para adelante, no me he mareado porque no es muy potente, entonces ha estado gustosita. Y como ya tenemos hambrecita, nos vamos aquí a la zona de China. A ver si hay unos noodles o algo que lo hemos visto al entrar, porque hemos entrado por esta zona. Noodles con pollo. Y ellos han pedido guarrería de salchicha con patatas. Pues yo quiero una salchicha esa para probar, ¿eh? Tiene curry esta. Pues está buena. Bueno. Lo voy a buscar. Noodles. Porque vienen un montón, ¿eh? Correctos. No son los mejores noodles del mundo, pero están buenos. Han sido 10 euros lo de las salchichas con patatas y la bebida,
Y en mi caso, pues también 10 euros los noodles con la bebida. Que me he cogido una botella de Coca-Cola. ¡Mira! ¡Hola, tío! ¡Mira, mira! ¡Compra, compra! Nos ha costado dos palitos de estos con un super regaliz. A ver, regaliz. Hola, ¿eh? Vale, 10 euros. El mío es de fresa y este es de plátano, ¿no? Pero no te pinches, ¿eh? ¿Quieres probar? No. La deja muy pequeña. Cómete tu chocolate, eso sí. Muy bueno. Y ahora vamos a subir a la Phantom Manor de Fantasía Land. Ya os digo que desconocía totalmente la existencia de esto. ¡Hola, salida de emergencia! Bueno, creo que acabamos de subir a la peor atracción de todo el parque. Era una cosa asiática, china, con monstruos, pero daba mucha grima y era un poco, no sé, no me ha gustado. Lo siento mucho, pero fatal. ¡Didi! Llegamos a Colorado Adventure, que suena igual que la Bicenter. Hemos entrado y hemos salido porque no encontramos la entrada. Una cosa que nos está pasando es que está todo tan concentrado y tan entremezclado que tenemos aquí la entrada y no hemos conseguido entrar. ¿Cómo te lo comes? Segundo intento, volvemos a entrar por el mismo sitio a ver si llegamos. Vale, sí, por aquí se ven las vías. Es que antes con Chapas, ahí con Talocan, nos ha pasado que hemos dado la vuelta y tampoco habíamos entrado. 0 minutos. Llegar y subir. Muy chula. Tenía un montón de como subidas así, bajadas, ¿sabes? Bastante airtime. Y pasas por varias cuevas, hay un trozo que es totalmente casi oscuras. Es que os digo, llegas a la estación y ves solo un poquito de lo que es el tren, pero luego te vienes aquí y ves que es muy largo. Llegamos a la zona de África. Ya estoy viendo Black Mamba desde aquí. Son las 3. Nos quedan aún 3 horas de parque y ya, básicamente, que solo nos queda el crédito de Black Mamba y Chiapas en el caso de que abra. ¿Entramos? Vamos a mirar. A ver qué tenemos de merchandising. Hay llaveritos. Hay aquí como unos dinosaurios. Uy, qué chulo el bolso. No veo nada, así que diga, cómprame. Está todo lleno de ventanitas, pero como cerradas. En las colas estás tan cerca de las vías que sientes que prácticamente lo puedes tocar. A ver si pasa. ¡Qué asco de agua! ¿Son
así que súper bien. Black Mamba en sí, pues una montaña rusa sin más. Está guay. Pero no tiene ningún tipo de elemento o sensación que sea como muy especial. Lo que me ha parecido más guay. Lo que me ha parecido más guay ha sido. Uy. Es que estamos. Bueno, la estación molaba mucho porque tenía musiquita y demás, ya la habéis visto. Es que estamos, el Adventure Trail que pasa por. ¿Ves que está ahí Black Mamba? Es una especie de esto de aventura. ¿Veis? Se parece un poco al Hotel Tartuf, pero como al aire. Uy, 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 uy. Uy. ¿Perdona? A ver, madre mía. Mi novio se va para allá, venga, vamos a intentarlo por ahí. Uy. Esto no se acaba nunca. Hay un camino por ahí, otro por allá, otro por allá. Este hay que, o sea, si son monos es que hay que agarrarse así para arriba. Si no pone nada es que es sencillo. Si pone por ejemplo una mofeta. Ah, bueno, aquí hay más monos. Luego hay otros que si son mofetas te tienes que agachar. Trepa, 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 va. Este mismo, va. Pues yo quiero este. Creo que es para arriba. Hombre, parece hasta una ruta, ¿eh? Sí. ¡Uy! ¡Tobogán! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Tobogán al infierno, chicos! ¡Adiós! ¡Sí! A ver. Tobogán con rueda, pero. ¡Te destroza el culo, chavales! ¡Que no quepa! ¡Cuidado que destroza el culo, esto! ¡Túmbate bien! Esto es como un chiquiparco. Y a la salida de esta cosa volvemos a la entrada principal. Están empezando a caer cuatro gotillas, pero bueno, tampoco se está bien. Y aquí tenemos el reino de los pastelitos. Aquí hay más. Si algo me gusta de este parque es que el tema snacks, una pinta, unos chocolates. Ahora ha empezado a llover un poquito, entonces me he puesto esta chaquetilla por encima que es así como un poco impermeable. Y realmente pues ya nos queda Mystery Castle, luego una atracción que hay en China que es como el hotel embrujado y poco más. Momento de subir a Mystery Castle. 5 minutos. La entrada, porque hay un cartelito del tiempo. Si no, no nos enteramos.
totalmente unexpected lo que acaba de pasar ahí. Para más detalle, o sea, es como una mezcla entre Huracán y el, la venganza de Enigma, porque tiene también aire comprimido. Lo que pasa es que de repente se apagan todas las luces, eso empieza a subir para arriba. Luego es como si fuese, o sea, sube y baja en modo ascensor, como si fuese la, la Hollywood Tower. Luego pasan luces, se oye una voz y, o sea, dura muy poquito, pero me ha gustado. Tendría que durar un poquito más. Momento de entrar al Fengyu Palace. Ahora ya sí que podríamos decir que después de haber subido a la casa china esta que gira, que es como el hotel de Isa, pero más light, ya hemos subido a todo, falta Chiapas, que parece que ya está abierto, y ahora de camino pasaremos, pero lo que vamos a hacer es entrar en Taro para remedir. Hemos hecho Taro en primera fila, super guay. Y ahora ya sí que sí, ha llegado el momento de ir a Chiapas. Allá vamos. Aquí me han insistido mucho, mucho que suba, así que... ¡Uy, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Menos mal. Espectáculos, eso no. Entonces,
Muy bien, tía. Mira que yo pensaba que necesitaríamos dos días por si habría mucha gente, pero no. Un día de sobra. Esta mañana hemos empezado a ir la cola. Ahora no hay nadie. Qué gracia. Y a veros. La verdad es que el merchandising es bastante soso. Está chula. Qué bonito de noche. Y ya son las 6, acabó el día. Así que momento valoraciones. ¿Qué puedo decir? Es un parque que me ha encantado. Me ha gustado mucho. Solo vendremos hoy, ya mañana no, porque lo hemos repetido prácticamente todo. Al final hemos hecho un sprint y hemos hecho varias cosas. El caramelito para mí de este parque, que es lo que más me ha gustado, ha sido Taron. Aunque tengo que decir que Fly me ha sorprendido para bien, porque yo pensé que me marearía más o alguna cosa por tema cuello y todo eso, y no. Una atracción que me ha decepcionado, el Mouse of Chocolate, ni fu ni fa. Y me ha sorprendido la cantidad de luces de Navidad que hay. La comida muy buena, no es muy caro, así que bien. Y no sé qué más deciros, que al menos una vez en la vida hay que venir y que tengo muchas ganas de volver más adelante. No sé, me lo he pasado muy bien. Muy guay. Y no lo he comentado, pero las bandas sonoras de todas las áreas son caramelito también. Si habéis venido, dejadme en los comentarios. Y me dejáis vuestras opiniones, o si me he dejado alguna cosa, yo qué sé, que creáis que no he grabado, o cualquier cosa que, no qué sé. Cualquier comentario me lo dejáis. Y ahora sí que sí, desde la zona de China, porque es por donde hemos entrado y por donde tenemos que salir, me despido del vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si queréis más vídeos y compartirlo. ¡Adiósito! ¡Feliz Navidad!